de haber oro o plata. ¡Ven a echarme una mano! Probamos esto. Y aprovechamos el pillo de esto. Oye, ven aquí. Ábrelo rápido antes de que entre. Este es el último. Aquí está el último tesoro de Inglaterra. Y por lógica, ese tiene que ser el último misterio de Inglaterra. Sé mis ojos, Sinin. Jodas. ¿Qué
tengo que hacer el paseito a padre para... Ay, 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 ay. El paseo que me tengo que dar. Ay, 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 ay. El paseíto a oscuras que me tengo que dar. Digo, a lo mejor, como en un montón de sitios, ¿se puede hacer automatizado un poco? No, no se puede. El último tesoro de Inglaterra es mío. Estas cosas ya me la pelean. Vale. Yo tengo que ir en dirección contraria, ¿sabes? Salió bastante mejor de lo que pensaba. Tengo mucha vida. A 5 minutos de las 100 horas. No puedo dejar que esta abominación.
Ah, está todo, todo, cuidado. Vale, está por culo. Vámonos. Pues... el último fallo... ah, bueno, en Vinlandia estará. ¿No? Tiene que estar en Vinlandia. Halfdan, ¿escucha su consejo? Deja de hablar si sabe. No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia, pero sí el más ruidoso. No era mi intención fallaros, Jarl Gudrum. Fue solo un momento. Estaba muy cansado. Como todos, muchacho. La marcha hasta aquí fue dura. Aún así, no vuelvas a decepcionarme. ¿Me oyes? Mi Jarl. Lo siento. Debes de ser Eivor. Me han hablado mucho de ti, joven. Dicen que eres fenomenal. Ya lo veremos. Jarl Gudrun, azote de los sajones y conquistador del sur. Es un honor conoceros al fin. Sabes mostrar respeto. Me gusta. Espero que luches con la misma destreza con la que hablas. Eivor quiere rescatar a Sigurd de las zarpas de Fulke. Está en la fortaleza de Porchester. Si queréis coronaros en rey de Wessex, Porchester debe caer. Una alianza nos beneficiaría a ambos. Me prometiste un gran ejército, pero con lo que has reunido no podemos asaltar ni el jardín de una vieja. Estas no son todas mis fuerzas. ¿Dónde está el resto? Tus aliados están en camino. Debemos ser pacientes. No podemos esperarlos. Marcharemos en cuanto sea posible. ¿Con tan pocos hombres? ¿Tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sentada mientras Sigurd esté en manos de esa loba. Podemos prepararnos para un ataque en el bosque al este de Porchester. Pero hay centinelas en el camino. Yo me ocupo de ellos. Dime dónde están y dejaré a Fulke ciega. Uno recorre el camino entre Breworth y Chichester. Otro está en la ribera al norte de Crowley. El tercero vigila las colinas al sur de Croydon. Pero te lo advierto, no sabemos si están solos. Puede haber más. Debemos asumir ese riesgo. Los encontraré. Posicionad a los hombres cerca de Porchester. Es una jugada temeraria, Ceba Cuervos. Si nos avistan, seremos vulnerables. Si queréis vencer, debéis actuar ya. Cada hora que perdemos podría ser la última de Sigurd. Más te vale estar a la altura. Por ahora he liberado todo el país. La víbora de Fulke se esconde tras un muro de piedras. Pero Eivor la sacará a rastras. ¿Todavía sientes debilidad por ella, hermano? ¿Este Eivor? Apunta más bajo, amigo. Y puede que tenga suerte. Yeah.
Lo veía tan obvio. Vale, oficialmente tenemos todo. Sinin, guíame. Dijeron que había un centinela en esta colina. Huelo sangre en el aire. Aquí hay un cadáver. Habrán encontrado ya al centinela. Los lobos. Los lobos, sí. Los lobos lo han matado. Se me han adelantado. Vale, el siguiente. Despliega las alas, Simi. Centinela patrulla la ribera al norte de Crowley.